Muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal Mis Manos en tu Cocina. Hoy tenemos una fantástica receta, unos canelones de pasta brick rellenos de chile chipotle y tomate deshidratado. Este chile es un chile idóneo para los que no son amantes del picante, ya que tiene un picante muy suave y delicioso. Arrancamos con la receta. Ingredientes: pasta brick, aguacates, huevo batido, queso de untar, salsa de tomate, aceite de oliva, salsa de soja, salsa Perrins, vinagre de Módena, tomate hidratado en aceite de oliva y chile chipotle. Mezclar el queso de untar con el tomate y el chile picaditos. Extender bien la mezcla sobre la oblea de pasta brick y enrollarla como si fuera un cigarro. Lo siguiente que haremos es cortar cada cigarrote en tres y obtendremos nuestros canelones. Y lo reservamos. Cortamos los aguacates por la mitad, les quitamos el hueso, los pelamos, los troceamos y los ponemos en los platos en los que los vayamos a servir. Y como dice el refrán, aguacate maduro, pedo seguro. Añadir sal negra por encima de los aguacates. Freír los canelones en una sartén con aceite caliente. Preparar el aliño, añadir el vinagre de Módena, la salsa de soja, la salsa Perrins, el aceite de oliva, mezclarlo bien y reservarlo. Ponemos los canelones encima del aguacate y los salseamos con la salsa de tomate especiada. Esta receta quedaría lista y terminada. Esta receta también la podemos servir a modo de canapés. Y si os ha gustado, darle al like y suscribiros. Hasta la próxima.